De la República. Invocando en nombre de Dios, nosotros los diputados de este Congreso nos comprometemos a consolidar la organización jurídica y política de Guatemala, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos juzgue. Se abre la sesión. Orden del día para la 50ª sesión ordinaria que el Congreso de la República celebrará en la ciudad de Guatemala el jueves 14 de noviembre del 2024 a partir de las 10 horas en la forma siguiente. Primero, aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo, interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, solicitada por los diputados Nadia Lorena León Torres, Elmer Josué Palencia Reyes, Álvaro Enrique Arzú Escobar, Alan Estuardo Rodríguez Reyes, Fidel Reyes Lee y compañeros. Tercero, interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, solicitada por los diputados Sergio Guillermo Enríquez Garzaro y Mario Ernesto Gálvez Muñoz. Cuarto, interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, solicitada por la diputada Shirley Joana Rivera Saldaña. Quinto, interpelación a la ministra de Cultura y Deportes, licenciada Libby del Carmen Inmaculata Gracioso Sierra, solicitada por los diputados Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro, Marvin Adrián Cepeda Cepeda, Mercedes Cristabel Guardado Linares de Nájera, Sabino Sebastián Velázquez Bámaca, Jorge Mario Cabrera Ordóñez, Jorge Mario Villagrán Álvarez, Gladys Carolina Cifuentes Barragán y compañeros. Sexto, interpelación al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, doctor Félix Manuel Alvarado Browning, solicitada por los diputados Alan Estuardo Rodríguez Reyes, Byron Vladimiro Rodríguez Palacios, Maynor Gabriel Mejía Popol, Elmer José Palencia Reyes, Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro, Guillermo Antonio Ralda Conde, Edwin Alexander de Jesús Mejía, Marcos Eduardo Tebelán Panzay, Marcos Alejandro Pérez Toribio y compañeros. Séptimo, interpelación al ministro de Desarrollo Social, licenciado Abelardo Pinto Moscoso, solicitada por los diputados Byron Leonidas Tejeda Marroquín, Carlos Enrique López Girón, Elmer Josué Palencia Reyes, Marcos Eduardo Tebelán Panzay, Ronald Yomelfi Portillo Cordón y compañeros. Octavo, mociones y proposiciones. A discusión el proyecto de orden del día leído por secretaría. No habiendo discusión, se entrará a votar. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación.
Señores representantes, en este momento se hace el último llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 42 a favor, 37 en contra, 81 ausentes, por lo que viendo mayoría queda aprobado el orden del día. Punto. Señores representantes, se deja constancia que en el orden del día leído por secretaría, el listado de interpelantes del punto segundo fue actualizado en virtud de haberse recibido oficios suscritos por los señores diputados Helen Magalí, Alexandra Tzip Canel, Jorge Mario Villagrán Álvarez, Jorge Romeo Castro Delgado y Byron Vladimir Rodríguez Palacios, por medio de los cuales manifiestan su desistimiento a la interpelación del señor ministro de Relaciones Exteriores. Secretaría, continúe con el trámite. Punto primero, aprobación del acta de la sesión anterior. Señores representantes, el acta de la sesión anterior se encuentra en proceso de elaboración, por lo que se estará discutiendo en la próxima sesión. Punto segundo, interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, solicitada por los diputados. Se enmienda el trámite para la discusión, tiene la palabra el diputado Álvaro Arzú. Gracias, presidente. Compañeros, buenos días. Presidente, nuestra intención como interpelantes es que dé inicio la interpelación el día de hoy. Sin embargo, antes de eso, yo quisiera pedir una revisión de quórum debido a que no pareciera que en este pleno hay físicamente 86 diputados marcados para que podamos proceder con toda la legalidad del caso en esta interpelación. Gracias, presidente. Se solicita a Secretaría poner el tablero en cero y a los señores diputados poderse marcar y jefes de bloque solicitar a sus diputados que puedan asistir. Señores jefes de bloque, se solicita poder solicitarles a sus diputados que puedan ingresar al hemiciclo parlamentario.
punto segundo. Interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, solicitada por los diputados Nadia Lorena de León Torres, Elmer Josué Palencia Reyes, Álvaro Enrique Arzú Escobar, Alan Estuardo Rodríguez Reyes, Fidel Reyes Lee y compañeros. Señores representantes, el señor ministro de Relaciones Exteriores ha solicitado autorización para hacer uso de equipo audiovisual y para hacerse acompañar de la embajadora María Luisa Ramírez Coronado y del embajador Eduardo Antonio Escobedo Sanabria, ambos viceministros de Relaciones Exteriores. En virtud de lo anterior, se realiza llamado a votación sobre la solicitud presentada por el ministro. Se hace llamado a votación. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. Señores representantes, se hace el último llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 47 a favor, 36 en contra, 77 ausentes, por lo que en minoría queda improbada la moción de ingreso a las personas de equipo audiovisual. Se solicita a la dirección de protocolo acompañar en su ingreso al hemiciclo parlamentario el señor ministro de Relaciones Exteriores. Licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, para dar inicio con el proceso de interpelación.
Señor ministro. Señor ministro, fue citado el día de hoy en virtud de la facultad constitucional que le asiste a los diputados como dignatarios de la nación y representantes del pueblo. De conformidad con el artículo 199 de la Constitución Política de la República, los ministros tienen la obligación de presentarse ante el Congreso de la República con el objeto de contestar las interpelaciones que le formulen. Le hago de su conocimiento que toda declaración vertida sobre este caso será prestada bajo juramento solemne de decir la verdad, previa protesta que se le tomará para el efecto. Le solicito levantar la mano derecha para prestar el juramento respectivo. Señor ministro de Relaciones Exteriores, licenciado Carlos Ramiro Martínez Alvarado, jura ante Dios y por su honor de ciudadano responder con la verdad las interpelaciones que le formulen los señores diputados al Congreso de la República y en las informaciones que brinde a los miembros de este organismo para lo cual ha sido llamado. Puede bajar la mano. Habiendo prestado el juramento respectivo en nombre de este alto organismo de Estado, le reitero nuestra más cordial bienvenida. Señores representantes, previo a dar inicio con el proceso de interpelación, se hace de su conocimiento que se recibieron varios oficios remitidos por diputados interpelantes con relación a las preguntas básicas enviadas al ministro de Relaciones Exteriores. En ese sentido, se concederá la palabra según la fecha y hora de recepción en el Ministerio de Relaciones Exteriores de dichas preguntas básicas, siendo el orden siguiente: diputado Elmer Josué Palencia Reyes, diputado Byron Vladimir Rodríguez Palacios, quien, y diputada Nadia Lorena de León Torres. Por lo anteriormente expuesto, para realizar una breve exposición de los hechos que motivaron la interpelación y formular las preguntas básicas, tiene la palabra el representante Elmer Josué Palencia Reyes. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Bueno, ha sido evidente, pues, y claro, de que su servidor y el Bloque Valor siempre se ha mostrado en favor del pueblo de Israel, a quien en este momento le enviamos un saludo y un aprecio y un respeto que le tenemos al pueblo y a la nación de Israel. Evidentemente, fuimos también firmantes de un punto resolutivo que se aprobó en este alto organismo del Estado, precisamente por los ataques terroristas que había sido víctimas a inicios del año. Y es precisamente esa razón que nos ha motivado a poder el día de hoy realizar la interpelación al señor ministro de Relaciones Exteriores, precisamente por un punto específico. Y es una votación que el representante de Guatemala ante Naciones Unidas realizó a favor de, desde nuestro punto de vista, del grupo terrorista Hamas, quien es quien está gobernando el territorio palestino en este momento. Es esa la razón que nosotros hemos realizado y por la cual su servidor como diputado al Congreso de la República, haciendo uso de la facultad constitucional que nos corresponde como diputados de poder realizar las interpelaciones correspondientes, precisamente porque ese voto se traduce en contra del pueblo de Israel y es un insulto hacia la comunidad y hacia el pueblo de Israel del por qué razón se emitió un voto a favor de una autoridad que en este momento está gobernando el territorio palestino. La motivación es clara
debido a que eso se traduce en estar apoyando el terrorismo internacional, del cual han sido víctimas y ha cobrado la vida de mujeres y niños inocentes en el territorio del pueblo de Israel. Por esa razón, y haciendo el uso del derecho que la Constitución me confiere, procederé a realizar la primera pregunta que está dentro del cuestionario que he enviado a la Presidencia del Congreso de la República y que del cual ya tiene conocimiento el señor Ministro de Relaciones Exteriores. Para dar contexto a la primera pregunta, quiero leerles lo que dice el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Podrá ser miembro de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que a juicio de organizaciones... Por el orden, compañeros. No he finalizado mi razonamiento, señor presidente. Solo quiero aclarar, de acuerdo al procedimiento, el diputado interpelante está haciendo una breve exposición de los hechos que motivaron la interpelación. Y le solicito enseguida, diputado, realizar concretamente la pregunta. Muchas gracias, presidente. Voy a finalizar el razonamiento precisamente y agradezco que se respete el orden que se establece. Yo creo que aquí tenemos el tiempo suficiente para poderlo escuchar. Artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que a juicio de la organización estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hayan dispuestos a hacerlo. La admisión de tales estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General y a recomendación del Consejo de Seguridad. Procedo a realizar la primera pregunta. Señor Ministro, de manera clara, por favor explicar a este Pleno del Congreso de la República por qué Guatemala considera que Palestina cumple con el artículo 4 de la Carta de la ONU que acabo de leer. Gracias, presidente. Honorable Pleno. Señor Ministro, tiene la palabra para respuesta a la pregunta. Gracias, señor Presidente. Honorable Pleno, buenos días. El 10 de mayo de año corriente del año 2024, la Asamblea de las Naciones Unidas adoptó una resolución procedimental en la que determinó lo siguiente. El Estado de Palestina cumple las condiciones necesarias para ser miembro de las Naciones Unidas, conforme al artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, y por consiguiente deberá ser admitido como miembro de esa organización. Por lo tanto, recomienda que el Consejo de Seguridad reconsidere favorablemente el asunto. Esa fue la decisión. Con esto, la Asamblea General no otorgó a Palestina la condición de Estado miembro de pleno derecho de la ONU, pero sí reconoce que cumple los requisitos para hacerlo y así se lo transmite al Consejo de Seguridad. Guatemala considera que Palestina cumple con el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que estipula que los estados candidatos a ser admitidos en dicho organismo trabajen en pro de la paz. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. Para formular la siguiente pregunta básica, tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Muchas gracias, presidente. Honorable Pleno. Señor Ministro, ¿a su consideración ha demostrado ser Palestina un amante de la paz? Señor Presidente, honorable Pleno, el Estado en Palestina... Ministro, solo respetando el procedimiento, tengo que cederle la palabra para contestar. Ahora sí, tiene el uso de la palabra para dar respuesta a la pregunta formulada. Señor Presidente, honorable Pleno, el Estado de Palestina ha demostrado su disposición a la paz en numerosas ocasiones. Estas incluyen la suscripción de los acuerdos de Oslo II,
la promoción de la causa palestina a través de iniciativas diplomáticas en foros internacionales de las Naciones Unidas, el establecimiento de la hoja de ruta para la paz de 2003 y los intentos de resolver el conflicto con Israel pacíficamente, incluyendo resoluciones de la ONU y acciones ante la Corte Internacional de Justicia. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. Para realizar la siguiente pregunta básica, tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Gracias, presidente. Señor ministro, ¿considera usted que el grupo Hamás es una organización terrorista o pacífica? Para responder, tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno, esta no es una pregunta que se relacione con el objeto de la interpelación. Sin embargo, se considera a Hamás como un grupo terrorista y así lo hemos indicado en las intervenciones que Guatemala ha dado en distintos foros multilaterales. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. Para formular la siguiente pregunta básica, tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Muchas gracias, presidente. Presidente, solamente yo no estoy conforme con la respuesta. El señor ministro tiene que responder la pregunta que le realicé. No puede decir de que no es parte porque está claramente dentro del cuestionario. Así que le pido al señor ministro que responda si para su consideración el grupo Hamás es un grupo terrorista o es pacífico. Y que se limite a responder la pregunta, por favor, presidente. Solo por el orden, usted tiene el derecho a formular la pregunta. El ministro tiene la obligación de responder a la pregunta. Si satisface o no la respuesta, es otro tema en cuestión en las siguientes repreguntas. Por favor, diputado Elmer Palencia, tiene la palabra para formular la siguiente pregunta básica. Presidente, difiero, pero lamentablemente, si escuchamos el audio, dijo que no iba a responder la pregunta. Por esa misma razón, estoy pidiendo que responda la pregunta. Gracias, presidente. Esa es una respuesta también, diputado Elmer. Ya en las repreguntas, usted puede profundizar más en los temas que considera necesarios. Bueno, presidente, ya que el no responder una pregunta es una respuesta, procederé a la Solo por favor, compañeros diputados, en aras de desarrollar una interpelación abierta, democrática, civilizada, respetuosa sobre todo, permitamos el espacio al diputado interpelante para que formule la pregunta y por favor, diputado interpelante, respetemos también el derecho para que el ministro pueda responder en los términos que así considere. Le solicito por favor, todos apoyemos que este proceso se desarrolle de la mejor manera. Muchas gracias, diputado presidente. Elmer, puede formular la siguiente pregunta básica. Gracias, presidente. Procederé y espero que el señor ministro conteste las preguntas y no su respuesta sea no contesto la pregunta. Primero, ¿considera usted que las mujeres gozan de derechos plenos en Palestina? Para responder, tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno, yo solo quería hacer un comentario sobre la pregunta 3, porque sí la respondí. Y voy a leerla nuevamente la respuesta. Aunque esta pregunta no se relaciona con el objeto de interpelación, sin embargo, y aquí viene mi afirmación, sí consideramos a Hamás como un grupo terrorista. Y así lo hemos indicado en las intervenciones de Guatemala en diversos foros. Esa fue mi respuesta a la pregunta 3. Ahora, señor presidente, pasaría a responder la pregunta 4. Puede responder, señor ministro. Es la pregunta que se relaciona con los derechos de las mujeres en Palestina. Esta no es una pregunta que se relacione con el objeto de interpelación.
y en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores no me compete calificar esta situación. Sin embargo, por favor, aquí viene la respuesta que puede interesar. En el marco multilateral, la oficina del Secretario General de Naciones Unidas elabora informes periódicos sobre la situación de la mujer palestina y la asistencia en su apoyo, que presenta en varias instancias como la condición sobre la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Tercera Comisión de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos. Hay informes de la oficina del Secretario General al respecto del tema que le interesa al diputado. Gracias, señor presidente, honorable pleno. Compañeros diputados, les ruego por favor a todos ocupar su curul para generar condiciones y poderle dar continuidad a esta interpelación. De lo contrario, como junta directiva también estaremos tomando nuestras decisiones. Por favor, diputado Elmer Palencia, tiene la palabra para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, ¿considera usted que un israelita puede vivir en Palestina? Señor ministro, Relaciones Exteriores, puede hacer uso de la palabra para dar respuesta a la pregunta formulada. Gracias, señor presidente, honorable pleno. En mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores, considero que la posibilidad de residencia para ciudadanos israelíes en Palestina está limitada por el contexto actual y las leyes y políticas que rigen entre los dos países. Gracias, señor presidente, honorable pleno. Tiene la palabra para formular la siguiente pregunta básica el diputado Elmer Palencia. Gracias. Señor presidente, honorable pleno, señor ministro, ¿considera usted que hay disidentes políticos en Palestina que puedan oponerse al régimen palestino sin temer por sus vidas? Tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores para dar respuesta a la pregunta. Gracias, señor presidente, honorable pleno. Con relación a su pregunta, no tengo información precisa al respecto, pero en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores, señalo que Guatemala no comparte la persecución de disidentes políticos ni los actos de censura al discurso político donde quiera que estos ocurran. Gracias, señor presidente, honorable pleno. Para formular la siguiente pregunta básica, tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Señor ministro, de manera muy clara, le puede responder al pueblo de Guatemala la siguiente pregunta. ¿Usted como ministro de Relaciones Exteriores considera que jamás cumple con ser un amante de la paz? Tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores para respuesta a la pregunta. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, no. Como se ha mencionado con anterioridad, jamás no es un Estado, no es el legítimo representante del Estado palestino y es considerado por nosotros como un grupo terrorista que claramente no es amante de la paz. Gracias, señor presidente, honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Gracias, presidente. Señor ministro, ¿cumple la autoridad palestina en el gobierno de Mahmoud Abbas en Cisjordania con los preceptos del artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas? Tiene la palabra, señor ministro, para responder a la pregunta formulada. Señor presidente, honorable pleno, se considera que sí, que el Estado palestino cumple con los requisitos que ya se enunciaron que contiene el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Gracias, señor presidente, honorable pleno.
Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable Pleno. Señor ministro, como ministro de Relaciones Exteriores, ¿considera usted que la autoridad palestina ha demostrado ser un gobierno democrático? Tiene la palabra para responder la pregunta formulada, señor ministro. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. La celebración de elecciones y la separación de poderes son algunos de los elementos esenciales de la democracia. Tengo conocimiento que la Autoridad Nacional de Palestina ha celebrado tres tipos de elecciones en el Estado palestino. Elecciones parlamentarias en las que se eligen a los miembros del Consejo Legislativo Palestino, elecciones presidenciales en las que se elige al presidente y elecciones locales para los municipios palestinos. Estas últimas se realizaron por última vez en el año 2021. Por el conflicto israelí-palestino, el Estado de Palestina, de acuerdo a sus capacidades, ha celebrado elecciones, las cuales han contado con misiones de observación electoral internacional, particularmente de la Unión Europea. Entendemos que, dado el contexto actual del conflicto, no se han podido celebrar elecciones presidenciales. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable Pleno. Basado en la respuesta que acaba de dar, señor ministro, ¿me podría explicar en qué consiste la política Pay for Slay que implementa la autoridad palestina para recompensar a quienes cometen actos terroristas en contra de ciudadanos israelitas? Antes de darle la palabra, señor ministro, quiero hacer de su conocimiento, señores representantes, que el día de hoy contamos con la visita de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el departamento petenero. Bienvenidos a la casa del pueblo de todos los guatemaltecos. Gracias por su visita. Ahora sí, señor ministro, tiene la palabra para responder la pregunta formulada. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno, esta no es una pregunta que se relaciona con el objeto y la materia de la interpelación. Gracias, presidente. Honorable Pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Gracias, presidente. Eso no es una respuesta, presidente. Tiene que responder las preguntas que van en el cuestionario, los cuales fueron recibidos desde el 23 de julio. Así que yo pido, señor presidente, con todo respeto, si yo estoy realizando las preguntas, que el señor ministro se limite a responderlas, por favor, presidente. ¿Puede formular la siguiente pregunta básica, diputado Elmer Palencia? Esto motiva, señor presidente, a que insista en que el señor ministro, y con todo respeto se lo digo, presidente, y con respeto que los compañeros me merecen, la Constitución me da la facultad de que ningún límite tengo para poder formular preguntas. Y la pregunta ha sido clara y el señor ministro la ha tenido en su poder desde hace mucho tiempo, desde el mes de julio. Por lo cual, de manera muy respetuosa, solicito, porque el pueblo de Guatemala merece que el señor ministro de Relaciones Exteriores se pronuncie al respecto. Por favor, presidente. Señor ministro, tiene la palabra por si desea profundizar más en la respuesta a la pregunta formulada. Gracias, señor presidente. Sí, desde nuestra visión no corresponde esta pregunta al objeto de la interpelación. Sin embargo, sí sabemos que existe una política interna que no conocemos al detalle, que no podemos calificar, de un fondo para los mártires de la autoridad palestina, que es un programa que ellos tienen y que reconoce ayudas a los palestinos que han sido encarcelados o heridos en acciones violentas o de guerra. Es lo que puedo informar. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica.
Muchas gracias, presidente. Solamente para recordarle al señor ministro y al resto de compañeros, al artículo 139 de la Constitución Política de la República me dice: no hay asunto o ámbito de un ministerio que no puedan los diputados investigar mediante la interpelación. Ni el Pleno del Congreso ni autoridad alguna puede limitar a los diputados el derecho de interpelar ni tampoco calificar las preguntas o restringirlas. Gracias, presidente. Procederé a la siguiente pregunta. Señor ministro, habiendo escuchado el fragmento del artículo 139 de la Constitución, de la ley orgánica, perdón, el artículo 39 de la ley orgánica del organismo legislativo, quiero hacerle la siguiente pregunta que está dentro del cuestionario que fue enviado a usted desde el mes de julio. Esto es para que sepa el pueblo de Guatemala cuánto tiempo ha tenido para prepararse para esto. Señor ministro, ¿sabe usted si el pago compensatorio que da la autoridad palestina a familiares de quienes cometen actos terroristas dependen del impacto del mismo? Tiene la palabra para responder la pregunta formulada, señor ministro. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, la respuesta es no, no lo sé. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Lamento que el señor ministro de Relaciones Exteriores no conozca el ámbito que le corresponde. Tiene la palabra para formular la siguiente pregunta básica, diputado Elmer Palencia. Por supuesto, presidente, con mucho gusto. Muchas gracias. Señor ministro, ¿considera usted que la violación de niños y mujeres son actos que deben de premiarse con el voto favorable para que Palestina sea reconocida como Estado? Tiene la palabra para responder la pregunta el ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, Palestina ya es reconocido como Estado. Debo señalar que la resolución adoptada no hace referencia a estos actos deplorables que constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, por lo que la decisión adoptada no se basó en una premisa que justifique o premie tales violaciones. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro, como ministro de Relaciones Exteriores, ¿considera usted que los asesinatos de inocentes civiles son actos que deben de premiarse con el voto favorable para que Palestina sea reconocido como Estado? Para responder la pregunta formulada, tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores es importante recordar que Palestina ya es reconocido como Estado. Como en la respuesta anterior, reitero que la resolución adoptada no hace referencia a estos actos que constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, por lo que la misma no se basó en una premisa que justifique tales acciones. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, ¿considera usted que el exterminio de Israel es un acto que deba premiarse con el voto favorable para que Palestina sea reconocido como Estado? Tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores para respuesta a la pregunta formulada. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores se reitera que Palestina ya es reconocido como Estado y destaco que la resolución que se adoptó no hace referencia a ese tema.
Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro, como ministro de Relaciones Exteriores, ¿considera usted que el secuestro de civiles israelitas son actos que deban de premiarse con el voto favorable para que Palestina sea reconocida como Estado? Y si es tan amable, responderlo un poquito más fuerte para poderlo escuchar, por favor. Tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores para responder la pregunta formulada. Gracias, señor presidente, honorable pleno. En mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores, es importante recordar que Palestina ya es reconocido como Estado. La resolución adoptada no hace referencia a dichos actos. Guatemala en diversas oportunidades ha condenado enérgicamente los lamentables hechos del 7 de octubre del año pasado y se ha pronunciado en varias ocasiones a favor del retorno de los secuestrados a sus familias. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro, ¿Guatemala solicitó un cese al fuego de Hamás en contra de Israel? Y, de ser así, ¿en cuántas ocasiones? ¿Tiene usted la documentación de respaldo? Favor compartirla. Gracias. Tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores para responder la pregunta formulada. Gracias, señor presidente, honorable pleno. El cese al fuego también es necesario para garantizar la seguridad de los rehenes capturados el 7 de octubre y para evitar el cruce militar entre Israel y Hamás que cause más víctimas civiles. Aquí cito lo que fue el comunicado del 7 de octubre del año pasado. Para el gobierno de Guatemala es importante exhortar a las partes a convenir en un alto al fuego inmediatamente y poner fin a toda agresión indiscriminada y retomar las sendas para una solución pacífica, política, no militar a esta controversia. Cierro comillas. Nos hemos manifestado en distintos momentos con relación al tema de interés del señor diputado. Tenemos el comunicado de prensa en donde Guatemala apoya la propuesta de un alto al fuego en la Franja de Gaza del 4 de junio de este año. Tenemos el comunicado de prensa sobre la posición de Guatemala durante el 10º periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas de mayo de este año, la intervención de Guatemala ante las Naciones Unidas durante la explicación de voto en la sesión del 10 de mayo de este año, y tenemos la intervención de Guatemala ante las Naciones Unidas durante la consideración del uso del veto registrado en el Consejo de Seguridad el 22 de marzo de este mismo año. Esta documentación la tenemos a mano y con gusto la podríamos hacer llegar también en el día y hora que usted me indique, señor presidente. Gracias, señor presidente, honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Ya que no respondió, son dos ocasiones únicamente. Siguiente pregunta. Señor ministro, ¿es de su conocimiento que existía un cese al fuego el 6 de octubre del año 2023 y que Hamás lo rompió al atacar a Israel el 7 de octubre del mismo año? Tiene la palabra el ministro de Relaciones Exteriores para responder la pregunta formulada. Un momento, diputado. Tiene la palabra el diputado Álvaro Arzú, por el orden. Gracias, presidente. Compañeros, disculpen que insiste, pero es importante esta interpelación que se haga con la mayor legalidad que la Constitución y las leyes nos mandan. Presidente, yo no cuento 90 diputados presentes, no cuento 81. Le solicito una revisión de quórum para poder continuar con la interpelación. Gracias, presidente. Secretaría, por favor, poner a cero el tablero y a los señores diputados que se encuentren dentro del hemiciclo, marcarse para poder continuar con la sesión de hoy.
Se les hace nuevamente la invitación, señores diputados, a marcarse para formar el quórum correspondiente y dar continuidad a la sesión de hoy.
Para formular la siguiente pregunta básica, tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Gracias, presidente. Repetiré la pregunta, ya que no fue contestada. Señor ministro de Relaciones Exteriores, es de su conocimiento que existía un cese al fuego el 6 de octubre del año 2023 y que jamás lo rompió al atacar a Israel el 7 de octubre del mismo año. Tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores para responder a la pregunta formulada. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, sí, es de mi conocimiento. El 10 de mayo del año 2021 marcó el inicio de un nuevo enfrentamiento entre Israel y Hamás. El grupo terrorista Hamás y la Yihad Islámica dispararon cohetes contra Israel. El ejército israelí respondió con ataques aéreos. La guerra terminó el 21 de mayo del 21 con un alto al fuego que fue roto por Hamás el 7 de octubre del año pasado. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro, me hace favor de explicar de manera clara si considera que el asesinato, la violación, la mutilación y el secuestro de inocentes son medios de resistencia legítimos conforme al derecho internacional. Tiene la palabra el señor ministro para responder a la pregunta formulada. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, el asesinato, la violación, la mutilación y el secuestro de inocentes no son considerados medios de resistencia legítimos conforme al derecho internacional. Estos son actos categóricamente rechazados y condenados por el derecho internacional humanitario y todos los tratados de derechos humanos. Estos actos también son rechazados y condenados por Guatemala. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Basado en su respuesta anterior, señor ministro, ¿por qué razón Guatemala decide estar en desacuerdo con Estados Unidos de América en relación a la postura de habilitar la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho ante la ONU, cuando claramente Palestina no llena los requisitos para tener un gobierno democrático? Tiene la palabra el señor ministro para responder a la pregunta formulada. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, Guatemala como país soberano decide sobre su política exterior en el ámbito multilateral, que se caracteriza por la independencia de decisión de cada nación, por lo cual no afecta la relación bilateral con los Estados Unidos de América u otros países. Lo anterior se refleja en la cantidad de países que apoyaron a la resolución, siendo muchos de ellos socios políticos, socios comerciales prioritarios para los Estados Unidos también. Es importante mencionar que el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, ha sido claro que la paz sostenible en la región solo puede lograrse mediante una solución de dos estados, con la seguridad de Israel garantizada, donde israelíes y palestinos puedan vivir uno al lado del otro con iguales medidas de libertad y de dignidad. Lo anterior coincide con la posición de Guatemala. Los Estados Unidos de América justificó su voto del 10 de mayo no reflejaba la oposición al Estado palestino, siendo claros que lo apoyan y buscan impulsarlo de manera significativa. Manifestó su compromiso de intensificar el acercamiento y la paz en la región para promover un acuerdo político que creara un camino hacia la condición de los dos estados. En cuanto a la referencia en su pregunta a la admisión de Palestina como miembro de pleno derecho, la Asamblea General no otorgó a Palestina la condición de Estado miembro de pleno derecho de la ONU. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro, basado en las
respuestas de las 19 preguntas anteriores, en caso de haber aceptado que Palestina sea admitida como un Estado miembro de pleno derecho ante Naciones Unidas, explique, ¿por qué se le quiere dar voz a quienes son gobernados por una organización terrorista? Para responder la pregunta formulada, tiene la palabra el diputado, el ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, presidente. Honorable pleno, el Estado de Palestina no ha sido admitido como Estado miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas, sino como observador, sin derecho a voto, pudiendo participar en los foros de esta organización. Es importante distinguir entre la Autoridad Nacional Palestina y el grupo terrorista Hamas. El ataque del 7 de octubre del año 2023 fue perpetrado por Hamas, un grupo terrorista que ha usurpado ilegítimamente el control de la Franja de Gaza desde el 2007 y que no representa la voluntad del Estado de Palestina. Internacionalmente se reconoce que la representatividad de dicho Estado corresponde a la Autoridad Nacional Palestina, que es una identidad distinta a Hamas. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro, a la luz de los nuevos derechos que nacieron a favor de Palestina, derivado al voto de países como Guatemala a través de su representante en Naciones Unidas, explique, ¿a quién se le otorga los derechos en nombre de Palestina? ¿A la autoridad palestina o a la organización terrorista Hamas? Tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores para responder a la pregunta formulada. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, los derechos se le otorgan al Estado de Palestina. El grupo terrorista Hamas no tiene representación alguna en las Naciones Unidas. Internacionalmente se reconoce que la representatividad del Estado palestino corresponde únicamente a la Autoridad Nacional Palestina. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro, me hace favor de explicar de manera clara qué significa darle derechos a Palestina sobre el territorio que conforman las fronteras de 1967. Tiene la palabra el señor ministro para responder la pregunta formulada. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, el consenso internacional fundamentado en el derecho internacional es que las fronteras entre Palestina e Israel consisten en la línea de demarcación del armisticio anteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967. Esto ha sido reconocido por la Corte Internacional de Justicia en dos ocasiones, así como por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad en varias resoluciones. De acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, en su reciente opinión consultiva del 19 de julio del corriente año, la soberanía sobre el territorio que se encuentra más allá de esas fronteras no pertenece a Israel sino a Palestina, y el control ejercido por Israel sobre estas tierras es una ocupación que debe cesar. Si bien no corresponde a nuestro país, a Guatemala, definir las fronteras de otros estados, nuestra visión está alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad que en su momento se tomaron, las resoluciones 242 y 338. Muchas gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Momento, diputado, no contamos con el quórum para darle continuidad a la interpelación.
Presidente, el almuerzo. Si terminamos la interpelación hoy. Ya había el trato.
Para formular la siguiente pregunta básica, tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro, basado en sus respuestas anteriores, ¿considera usted que el grupo Hamás es una organización amante de la paz? Tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores para responder la pregunta formulada. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, no, esa es la respuesta. Como hemos mencionado con anterioridad, Hamás es considerado como un grupo terrorista que claramente no es amante de la paz. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro, ¿considera usted que Palestina es amante de la paz? Tiene la palabra, señor ministro, para contestar la pregunta formulada. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, como lo indiqué anteriormente al responder la pregunta 2, el Estado de Palestina ha demostrado su disposición a la paz en numerosas ocasiones, con la suscripción de los acuerdos de Oslo II, la promoción de la causa palestina a través de iniciativas diplomáticas en foros internacionales como Naciones Unidas, el establecimiento de la hoja de ruta para la paz de 2003 y los intentos de resolver el conflicto con Israel pacíficamente, incluyendo las resoluciones de la ONU y las acciones ante la Corte Internacional de Justicia. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la pregunta el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro de Relaciones Exteriores, ¿considera usted que Palestina sí cumple con los requisitos de ser amante de la paz para formar parte de la Comunidad de Naciones Unidas? Para respuesta tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, sí, por las razones que ya se expusieron al responder la pregunta 2 y 24. No obstante, es necesario aclarar que de acuerdo al artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, le corresponde a Naciones Unidas decidir sobre su admisión o no. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Señor ministro de Relaciones Exteriores, basado en las últimas respuestas que usted ha dado, ¿considera usted que los judíos e Israel podrían vivir en Gaza sin ser discriminados o asesinados? Para la respuesta tiene la palabra el señor ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, esta no es una pregunta que se relacione con el objeto de la interpelación. Gracias, señor presidente. Honorable pleno. Tiene la palabra el diputado Elmer Palencia para formular la siguiente pregunta básica. Presidente, disculpe, yo he sido respetuoso, hemos esperado el tiempo correspondiente. El señor ministro no tiene la facultad de calificar cuáles son o no son preguntas que van relacionadas con la interpelación. Le leí el artículo 39 de la ley orgánica del organismo legislativo. Le pido, presidente, que el señor ministro responda a la pregunta que le formulé, porque se encuentra dentro del cuestionario que él previamente tenía. Gracias, presidente. Y me reservo el uso de la palabra, presidente. Tiene la palabra para profundizar en la respuesta, señor ministro de Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Honorable pleno, efectivamente, las preguntas las tenemos desde el mes de julio y las respuestas ya estaban elaboradas desde ese momento. Existe una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad alrededor del expediente 6250 del año 21, el 7 de enero del 22 la emitió, en donde la Corte, no soy yo,
quien califica la pertinencia o no de este, de algunas preguntas. En el caso concreto de esta pregunta, y la voy a repetir yo, ¿considera usted que los judíos e Israel podrían vivir en Gaza sin ser discriminados o asesinados? No estoy en capacidad como ministro de Relaciones Exteriores de calificar ese tipo de situaciones, señor presidente. Gracias, señor presidente, honorable pleno. Para formular la siguiente pregunta básica, tiene la palabra el diputado Elmer Palencia. Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Presidente, yo respeto que el señor ministro tenga la jurisprudencia que acaba de mencionar, pero él no es la Corte de Constitucionalidad para determinar si una pregunta es o no es pertinente. Esa resolución es de un caso concreto. Por lo tanto, le pido respetuosamente al señor ministro que responda la pregunta que se le formuló. Señor presidente, me reservo el uso de la palabra, por favor, presidente. Mi diputado Elmer Palencia, estamos en la fase de formulación de preguntas básicas. Tendrá la oportunidad de las repreguntas de profundizar en los temas que considere necesarios. Escuché las dos respuestas del canciller y son respuestas a preguntas básicas. Si no satisfacen los temas que usted considera necesarios abordar, vendrá el otro momento de las repreguntas para profundizar en estos temas. Tiene la pregunta, diputado Elmer Palencia, para formular la siguiente pregunta básica. Presidente, perdone y con todo el respeto se lo digo. Tengo respeto y aprecio a usted, presidente. Simple y sencillamente, al ver cuántos diputados estamos acá, si pido la revisión de quórum, volvemos a repetir otra vez el ejercicio y pasamos el tiempo necesario para esperar que los compañeros vuelvan de almorzar. Pero yo sí le pido, por favor, que el señor ministro se apegue y que responda las preguntas que se le están formulando. Son preguntas básicas las cuales él debe responder. No está facultado el señor ministro para calificar cuáles preguntas son o no son pertinentes de que él pueda responder. Él aquí está juramentado por este alto organismo del Estado para responder las preguntas, presidente. Reitero, el canciller ha respondido las preguntas. Si no satisface las respuestas, habrá otro momento en las repreguntas para profundizar en estos temas. En este momento nos encontramos en la formulación de las preguntas básicas. Y tomando su propuesta, solicito a Secretaría revisar el quórum, por favor. Se invita nuevamente a los señores diputados a marcarse en sus tableros para poder darle continuidad a la sesión de hoy. Señores representantes, en vista que no contamos con el quórum necesario para el trámite de la sesión de hoy, se cierra la sesión. Todo el quehacer legislativo. Desde el
Thank you.